Hola, bienvenidos una vez más a este canal de blues con armónica diatónica, bluesera, de 10 celdas. Hoy, otro día especial donde les preparo un tutorial a pedido, de una canción a pedido. En este caso, Hugo Acosta, uno de mis suscriptores, me ha pedido el solo que hiciera Charlie Musselwhite en la canción I'm Ready, que canta junto a Coco Taylor. Coco Taylor, bueno, para quienes no la conocen, Cora Walton. Su nombre de nacimiento, nacida en 1928 en Memphis, Tennessee. La reina del blues, popularmente conocida así, la reina del blues por su vozarrón, su potente voz, muy ligada a lo que fuera el blues tradicional, blues de los pioneros, como siempre digo. Antes de enseñarle este solo espectacular, magnífico, decirles, más allá de que se suscriban, que den like, que para mí es importante, también pueden pedir temas, como lo hizo Hugo Acosta. Suelo responder. De hecho, he preparado un montón de tutoriales que fueron a pedido, muchísimos, siempre y cuando sea de blues, bienvenido sea. Para mí, hay muchos tutoriales que no, de muchas canciones que no están en esta plataforma, en YouTube, y bueno, me encanta hacer el que les dé respuesta, y nada menos que en forma gratuita y dentro de todo rápida, ¿sí? En cuanto a mis tiempos y demás, lo más rápido que puedo. Entonces, eso, y también comentarles que mis listas de reproducción están actualizadas de tal forma que ustedes pueden buscar, por ejemplo, tienen solamente armónica de do, bueno, van a mis listas de reproducción, buscan armónica de do y salen todas las canciones con armónica de do. Lo mismo con todas las tonalidades de armónica, desde la, si bemol, fa, mi, la tonalidad que quieran. También quieren encontrar, por ejemplo, cómo hacer bendings aspirados, bueno, van a la parte que se llama, en mis listas de reproducción, la parte que se llama teoría y técnica, y ahí también van a encontrar todo lo relacionado con bendings, aspirados, soplados, ejercicios inclusive para poder practicarlos, llevarlos a cabo, mejorarlos. También van a encontrar todo lo referente a posiciones en la armónica, qué armónica deberían comprar. Tengo un montón de tutoriales subidos. Así que bueno, como siempre les pido, ahora sí, no olviden dar like, suscribirse a mi canal, y vamos entonces con este solo espectacular de Charlie Musselwhite junto a Coco Taylor, Cora Walton. Muy bien, armónica en tonalidad de sol. Armónica en tonalidad de sol para tocar en tercera posición. Charlie Musselwhite usa mucho la tercera posición dentro de su repertorio, de sus interpretaciones. Charlie Musselwhite, para quien no lo conoce, bueno, tengo tutoriales también de Charlie Musselwhite en mi canal, pero suele usar mucho tercera posición, ¿sí? ¿Cómo empieza entonces? ¿Cómo es el primer fraseo? Cinco aspirado, hacemos el seis aspirado con bending, y volvemos la lengua a la normalidad, es decir, hacia adelante, ¿sí? Y cuando logramos salir de ese bending de la celda 6 aspirada, ¿sí?, y caer en la celda 6 aspirada sin ningún tipo de bending, hay que hacer un vibrato. Y antes de terminar el fraseo, hay dos notas que se tocan muy rápido y ligadas, es decir, todo con el mismo aire, ¿sí?, que son el 6 aspirado con bending y el 5 aspirado. Lo voy a hacer bien lento para que se note. Ese es el primer fraseo. Después, bueno, está ligado con otro fraseo, un jeite bluesero para tercera posición espectacular, ¿sí?, que son solamente tres notas, ¿sí?, el 6 aspirado, el 6 aspirado con bending y el 5 aspirado. ¿Sí? Entonces esto se toca tres veces, 6 aspirado, 6 aspirado con bending y 5 aspirado. Después vuelve a hacer algo similar al primer fraseo, pero hace una nota menos, ¿sí?, porque hace el 5 aspirado, el 6 aspirado con bending, y nuevamente, muy delicadamente, vamos acomodando la lengua de tal manera de salir de esa nota con bending y ir a recaer en el 6 aspirado.
para finalmente volver al bending, ¿sí? Y no ir a la celda 5 aspirada, de esta manera. Recuerden el vibrato en el 6 aspirado, ¿sí? El 6 aspirado sin bending. Luego del bending del 6 aspirado, recaemos en el 6 aspirado y ahí hacemos vibrato. Hice una pequeña pausa porque ahora vamos a hacer algo característico de la tercera posición, que es irse de extremo a extremo de la armónica, ¿sí? Notas tónicas en una tercera posición, el 1 aspirado, el 4 aspirado y el 8 aspirado. Bueno, algo característico de la tercera posición también es ir hacia el 10 soplado, usar el 10 soplado y usar también el bending del 10 soplado. Entonces, en esta tercera posición se usa casi toda la armónica, y más en este solo de Musselwhite. Lo que vamos a hacer entonces es el 10 soplado, ¿sí? Diciendo tuá, el vocablo tuá, así. ¿Qué logramos al decir el vocablo tuá? Bueno, lo mismo que en un bending aspirado, ¿sí? Al decir tú, la primera parte del tuá, al decir tú, lo que hacemos es ir hacia el bending, directamente atacar al bending de la nota. ¿Sí? Este es el 10 soplado con bending, con el segundo bending. Ahora, al decir A, luego seguido al tú, es decir, si tú A, lo que hacemos es bajar a la nota sin bending. Esto se llama una apoyatura, hacer una apoyatura en una nota. Es decir, nos apoyamos en ese 10 soplado con bending y bajamos luego hacia la nota sin bending, hacia la celda 10 soplada sin bending. De esta manera, ¿sí? Se puede hacer un vibrato en ese 10 soplado. Sí, se hace chillar la armónica en este solo de Musselwhite, y con amplificación suena como los dioses. Con el mismo aire, ¿sí? Hacemos el tuá, nos quedamos haciendo a y vamos de vuelta, hacemos el u, es decir, nos vamos hacia el bending de la celda 10, ¿sí? Esto es lo que se hace en este fraseo, que me detuve porque es para un nivel intermedio, ¿sí? Para aquellos que están en un nivel intermedio, que están hace ya un tiempo tocando el instrumento. Recuerden, armónica de sol, tercera posición. Volvemos hacia el sector izquierdo del instrumento, de la armónica, y también algo muy característico de la tercera posición, escala menor, que lo que se hace es jugar con los bendings del 3 aspirado. ¿Sí? Es decir, en este caso usamos el segundo bending del 3 aspirado y el tercer bending del 3 aspirado. Sí, este fraseo entonces que se repite dos veces. 3 aspirado con el segundo bending, recuerden, tocamos celda 3 sin bending, primer bending, segundo bending, tercer bending. ¿Sí? Entonces hay que aprender a dominar esto. Con una armónica de sol es difícil dominar de esta manera los bendings. Les sugiero empezar con una armónica de do o una armónica de re, ¿sí? Para dominar los bendings aspirados. Tengo un ejercicio en mi canal para que aprendan a dominar los bendings. Se llama ejercicio, el tutorial se llama ejercicio de práctica de regulación de bendings aspirados, con una hermosa melodía. ¿Sí? La melodía de la Pantera Rosa, donde solamente lo que hacen es usar todos los bendings aspirados. Es genial, así que se los recomiendo. También lo pueden ver dentro de mis listas de reproducción en Teoría y Técnica, la parte donde dice ejercicio de práctica de regulación de bendings aspirados. En una armónica, primero hay que dominarlo, en una armónica de do, una armónica de re, para luego pasar a las armónicas más graves, donde es más difícil, ¿sí? Porque las lengüetas de la armónica son más rígidas, más duras. Entonces es más difícil poder dominar esos bendings. Entonces, ¿cómo es este fraseo? Segundo bending, bending de tono, que se llama el segundo bending. Recordemos, tenemos bending de semitono, bending de tono y bending de tono y medio. Tiene tres bendings que se los acabo de demostrar. La celda 3 aspirada, la celda más difícil de dominar en la armónica. Pasamos del 3 aspirado con el segundo bending y nos vamos con el mismo aire hacia el último bending. Vamos hacia el 2 aspirado,
y ahora tocamos dos veces el 3 aspirado con el segundo bending. O sea, las dos veces con el segundo bending. Luego tocamos el 2 aspirado y con el mismo aire hacemos el bending. Este fraseo entonces que ven acá en pantalla se repite dos veces. Ahora bien, llegamos al otro extremo entonces. Fuimos en un momento hacia el 10 soplado con bending. Ahora vamos hacia el otro extremo, hacia el 1 aspirado, la tónica de la canción, ¿sí? Canción entonces, si estamos con armónica de sol en tercera posición, que está en tonalidad de la. Vamos a tocar el 1 aspirado, el 1 soplado. Vamos a hacer un 4 aspirado con bending. Y vamos a hacer un trino. El fraseo que continúa. Un tuá en el 4 aspirado, un 5 aspirado, un 4 aspirado y luego un tuá u en el 4 aspirado. Es decir, otro tuá en el 4 aspirado y nos vamos al bending finalmente. Este fraseo en realidad viene enganchado del anterior, ¿sí? Donde hacíamos... Ok, ¿cómo es este fraseo? Tres tuá en el 6 aspirado. Hacemos una pequeña pausa y hacemos otro tuá en el 6 aspirado, pero con el mismo aire nos vamos hacia el bending. Vamos hacia el 5 aspirado. Y otra vez un tuá en el 6 aspirado. Ahora lo que se hace es el 3 aspirado con bending de tono, el segundo bending, y vamos a hacer un wa, ¿sí? Es decir, sellar la salida de aire a través de la armónica y tocar ese 3 aspirado con bending de tono. Y después dejar salir la nota, así de simple. Después se toca el 2 aspirado, con el mismo aire se va hacia el bending. Hacia el último bending. Luego se aspira, se sopla y se aspira la celda 1. Vamos a hacerlo de vuelta. Muy bien, hemos llegado al fraseo final, al último fraseo, donde tienen que dominar tongue slap, ¿sí? Es decir, bloqueo de lengua. Hay que hacer... celdas 2 y 5 aspiradas, ¿sí? Con slap. De esta manera, ¿sí? Que rápidamente queda. E ir hacia las celdas 3 y 6 sopladas, tocar dos veces con slap. Luego tocar la celda 1 aspirada, la celda 2 aspirada con bending de tono y recaer en la tónica de la canción. Estamos en una tercera posición, entonces recaemos en el 1 aspirado. Podemos hacer un poquito de vibrato. Entonces, si quieren aprender a dominar también bloqueo de lengua, tongue slap y octavas, tongue switch, todas las técnicas, bumping y demás, lo pueden también buscar en Teoría y Técnica. Tengo dos tutoriales de cómo hacer bloqueo de lengua con ejercicios también y demás. Ha tenido muy, muy buena repercusión ese tutorial también, así que los invito a verlos. No olviden nuevamente, como siempre les digo al final, suscribirse, dar like, pedir algún tema de blues, que encantado, con tiempo, lo voy a preparar. Así que nada, eso ha sido todo por hoy, les mando un gran abrazo.